De agosto de 1944. Los habitantes de París se alzan contra los 20.000 alemanes que siguen ocupando la ciudad. Después de tres días de escaramuzas, los parisinos derriban sus barricadas para abrir paso a la segunda división acorazada del general Leclerc, que acude en su auxilio.
La segunda división acorazada intenta demostrar a los aliados la capacidad de De Gaulle de reprimir cualquier desorden provocado por los milicianos de las FFI o por los partisanos que portan armas arrebatadas a los alemanes, y decide recorrer los campos elíseos con los nuevos líderes de Francia. El pueblo ama con pasión a este hombre solitario, más alto que todos nosotros. Este ejército agotado, formado por soldados sin afeitar que le siguen arrastrando los pies, parece un ejército de los pobres. Un regimiento que impresiona al desfilar. Poco después de pasar De Gaulle resuenan disparos, dispersando a la multitud en tan solo un instante. ¿Quién ha abierto fuego? ¿Alemanes en retirada? ¿Colaboracionistas desesperados? De Gaulle, imperturbable, continúa por la Rue de Rivoli hacia Notre Dame. Una lluvia de balas cae sobre nosotros. Disparan desde los tejados. Las FFI contraatacan y nos gritan: «No tengáis miedo, tumbaos en el suelo y no levantéis la cabeza». Nos apretamos contra las puertas de las casas, mientras los niños gritan. Pero De Gaulle ha conseguido su principal objetivo. Ese mismo día también entra en París la cuarta división de infantería. ¡Qué guapo es mi primer libertador! Tras 4 años de ocupación estoy muerta de hambre. Quiero pasarme el día bebiendo leche condensada y bailando, rodeada de estos nuevos rostros. ...22 de agosto de 1944... Los habitantes de París se alzan contra los 20.000 alemanes que siguen ocupando la ciudad. Después de 3 días de escaramuzas, los parisinos derriban sus barricadas para abrir paso a la segunda división acorazada del general Leclerc, que acude en su auxilio. De todas las unidades de combate, una compañía será totalmente española. Allí están el canario Miguel Campos, exmiembro de la columna Durruti. El arquitecto madrileño Van Bergen, apodado Bamba, oficial del Cuerpo Franco de África. El valenciano Amado Granel, exoficial superior del ejército republicano. En total, 150 republicanos. La 9 acaba de nacer. Para dirigir esta unidad tan especial, Leclerc escoge al capitán Raymond Tron, un golista de la primera hora. Tron escribe: «Fue Leclerc en persona quien me confió a los voluntarios españoles. Todos les tienen miedo», me dijo. «Son buenos soldados, no le darán problemas». Había anarquistas, socialistas, republicanos moderados y algunos ultraduros seguidores del anarquista Durruti. Todos antifranquistas y antinazis. En mi primer discurso les hablé del gobierno provisional de la República Francesa. «Es usted el primer francés que nos habla de República desde 1940», me dijeron, y me adoptaron en el acto. Hubo un momento que es Granel que lo hizo casi todo, ¿eh? Y Granel dice: «Oye, ¿podríamos bautizar los tanques?». Dijeron: «Bueno, vamos a poner los nombres de las batallas de la guerra de España». Había Brunete, había Guernica, había Madrid. Había España del Ebro, Don Quijote. Y hoy cuando Leclerc le dijo: «Drone, vous partez, vous rentrez a París. Vos le diré que de mal tú la división será la».
Ellos se fueron, la segunda y la tercera sesión, y nosotros queremos salir con tontos. La 9 se pone en marcha alrededor de las 19:30. Son más de un centenar de republicanos españoles en una docena de half-tracks apoyados por tres tanques Sherman. Unas horas más tarde, los half-tracks Guadalajara, Brunete, Ebro, Santander, Teruel alcanzan victoriosos el ayuntamiento de París. A bordo, un centenar de hombres, casi todos republicanos españoles. A las 21:20, el Guadalajara llega a la plaza del ayuntamiento. Es una de las escasas imágenes que dan fe de la presencia española. Un día después de la liberación de París, el general de Gaulle desfila por los Campos Elíseos. En torno a él, miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, oficiales, la muchedumbre, la euforia. También los vehículos de la división blindada del general Leclerc, half-tracks, semiorugas encargados de la seguridad del general. Cada uno lleva un nombre. Un nombre español. Los pingüinos. El apodo que los franceses solían dar a los españoles. El half-track Teruel. En la bandera se distinguen las franjas horizontales de la enseña republicana. El lugar que ocupan, encabezando ese cortejo histórico, no es casual. El hombre que se apoya en su vehículo es el capitán Raymond Ron, francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la compañía. Ron es el comandante de la 9. En el diario de campaña de ese día, anota: la compañía española, la primera en penetrar en la capital, ocupa en el desfile un puesto de honor. Poco después de pasar de Gaulle resuenan disparos, dispersando a la multitud en tan solo un instante. ¿Quién ha abierto fuego? ¿Alemanes en retirada? ¿Colaboracionistas desesperados? De Gaulle, imperturbable, continúa por la Guy de Rivoli hacia Notre Dame. Ese mismo día también entra en París la cuarta división de infantería. Después comemos. Tras 4 años de ocupación estoy muerta de hambre. Quiero pasarme el día bebiendo leche condensada y bailando, rodeada de estos nuevos rostros. La foto de Amado Granel sale en la portada del periódico Liberación. Pero la historia que se cuenta es otra. El capitán Dron se ha convertido en Bron. Y el blindado Guadalajara es ahora el tanque Romilly. En el ayuntamiento, De Gaulle pronuncia un discurso histórico. Por la primera vez desde 4 años, un micro francés habla francés. París. París outragé. París brisé. París martirisé. Mais París libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Amado Granel, Fermín Pujol, Ramón Gualda, Miguel Campos y muchos otros. ¿Por qué la historia no ha querido recordar sus nombres? Agosto de 2004. Tras 60 años de silencio, París rinde homenaje a sus olvidados libertadores. J'invite Messieurs Manuel Fernández y Luis Royo Ibáñez
dernier survivant des républicains espagnols engagés dans la deuxième DB, à nous rejoindre. Merci. Luis Royo y Manuel Fernández son los últimos supervivientes de esa historia olvidada. No pasarán. No pasarán. Este ha reconocido que los republicanos españoles, que esto no lo reconocían, ¿no? Yo tengo que reconocerlo hoy. Es un buen momento que se ha reconocido el apoyo español. Sí, republicano español, sí, español. No español, es republicano. Exactamente. Español, ¿no? Yo no lo miro. Exactamente.